Hola gente, ¿cómo están? ¿Quién está por ahí? A ver, Levi Salas, hola, hola Eric, hola Q, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cuánto sería el aumento de precio de esa configuración con una 4070 Ti Super? Bueno, eso es fácil, la diferencia de precio entre una y la otra vendría a ser aproximadamente $300. Entonces sería $2,350. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Cuéntenme si todo bien, si se ve bien, si me escucho bien. No me acuerdo qué volumen estoy, creo que estoy bien en el volumen. Hola a la gente de siempre. Hoy día vamos a armar en uno de mis cases favoritos, por si acaso. Y es la versión mejorada, la versión 2 de este case. Vamos a esperar un ratito antes de presentar los componentes, que igual ahí los están viendo. A esperar a ver quién más se conecta. Este armado... Bueno, ya te puedo ir diciendo, Levi, que el case es bastante bueno. Hay algunas cosas que a la gente le da nervio de este case, pero que no debería importarte mucho. Es el hecho de que tiene un solo ventilador, pero el case es bastante mesh y las temperaturas son buenas. Yo ya lo he probado antes, ya he armado una PC antes en ese case. O sea, este es mi case micro ATX favorito. Sí, sin miedo a equivocarme, es mi micro ATX favorito. Una diferencia con la anterior versión es que ahorita está viniendo con panel de vidrio. La anterior versión venía con un... Todo era mesh. Todo era un panel este... Era un panel de... O sea, metálico pero con agujeros, ¿no? Mesh. Lo otro es que también tiene unos detalles estéticos. Me parece que tiene más conectividad del mismo case. Pero en especificaciones y en lo que puede... En el tamaño, en la compatibilidad con radiadores, con gráficos, con todo ese tipo de cosas, en realidad sigue siendo la misma. Hola, Master Hisansong. Está en la miniatura del monto, pero ahorita de mi cabeza, $2,060, si no me equivoco. Ok, vamos a empezar a hablar sobre los componentes. La gráfica ya la ven, es la 40... Se cayó. Es la 4070 Super. Esta gráfica rinde aproximadamente 15-20% más que la 4070 original. La única que no descontinuó Nvidia, porque la 4080 y la 4070 Ti la descontinuaron para ser reemplazadas por la 4070 Ti Super y por la 4080 Super. En este caso, esta gráfica aproximadamente está como $60 más, $60-80 más que una 4070 normal, pero creo que vale la pena porque en porcentaje es menos del 10% del total, entonces, o 10% lo mucho del total. Pero te da más rendimiento, pero te da 15-20% más de rendimiento. Algo que no estoy seguro que debería averiguar es, de repente acá están las especificaciones en la cajita, es si a partir de esta 4070 Super ya hay el doble codificador NVENC. Hasta donde yo sé, la 4070 Ti sí tenía, 4070 Ti en adelante. Tendríamos que buscar las especificaciones. Ahí lo tienen como tarea. Ahorita no voy a buscar porque si no vamos a alargar mucho el video. Tenemos la 4070 Super. Después de la terrible experiencia con Ryzen, sí, claro, obviamente. Ese que dices es... O sea, no es el más sencillo de trabajar, ojo, pero es... Es chévere el case, es bonito. A mí particularmente me gusta.
Ah, sí se puede modificar la jaula de la fuente, pero se puede modificar en altura, no en lado, pero con eso sería suficiente, ¿no? En caso de que tengas cables. Yo he puesto una fuente de 1000 watts ahí, que son grandes. O esa gráfica o la TUF de ASUS, ¿cuál es mejor? Son parecidas. La TUF creo que podría ser ligeramente mejor. Lo que pasa es que MSI tiene cuatro gamas. MSI tiene la Ventus, de ahí sigue la Gaming X Slim, de ahí sigue la Trio y de ahí sigue la Supreme. Y ASUS tiene solo tres. Entonces ASUS tiene la Dual, la ASUS TUF y la ROG Strix. Entonces no están como que comparables, por decirlo así, porque uno tiene tres y otro tiene cuatro gamas, pero generalmente en precios son similares. La ASUS TUF igual sigue siendo plástico tanto en el backplate como en la parte de adelante, así que no es que van a tener metal por irse por la TUF en lugar de la Gaming X Slim. Esta tiene un RGB que a algunas personas les parece más simpático, la construcción es similar, creo yo. Es más delgada, eso de repente le importa a algunas personas. Y bueno, ya, vamos a hablar de los componentes. Tenemos el Ryzen 9 7900, ya saben que vamos a usar el cooler que viene aquí, que sigo recibiendo por ahí comentarios, por ahí dice que es que, ¿por qué no refrigeración líquida? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Etcétera, bla. Si a ti te dicen eso en Wilson, si es que por ahí hay personas que están viendo y de repente no, escrito, no necesitas una refrigeración líquida para este cooler, para este procesador. El que viene en la caja es bueno, es suficiente. Puedes ponerle otro si quieres. Pero eso no va a quitar el hecho de que este procesador funciona de una sola forma. Y la única la forma en la que funciona es buscar la temperatura más alta posible con tal de darte la mayor cantidad de gigahertz. El otro día yo he estado trabajando con este procesador y enfriado por el mismo cooler y he llegado a los 5.4 GHz que hice en la caja usando este cooler. 5.4 GHz constante en juegos difíciles. Si ustedes lo cambian a una refrigeración líquida y deciden gastarse 100, $150 más, o si sean $50, igual 100, $150, lo único que van a ver es de 3 a 5 grados de diferencia. Así que ya saben, dejen el pánico, que no les metan el miedo. Tenemos una fuente de 750 watts, la ASUS Prime. Es una fuente que es bastante buena, también viene con dos cables que son muy útiles de 12 voltios. Y esta va a ser más que suficiente por si acaso para lo que tenemos aquí. El TDP de este procesador es 65 watts. Yo he llegado a los 5.4 GHz con 70-75 watts de consumo, porque el 65 watts es el TDP, pero hay picos, ¿no? Entonces, el consumo era un poco más elevado. En el caso de la 4070 Ti Super, la 4070 Super, perdón. La fuente recomendada es de 550 watts. Tenemos 750 watts. Aquí va a ser más que suficiente porque esta gráfica no consume mucho. No recuerdo exactamente ahorita cuánto, pero no consume mucho. Consume menos que una 3060 Ti. Eso estoy prácticamente seguro. Hola Javier. Hola David. ¿Cómo estás? ¿Qué más tenemos? Tenemos una placa que es la B650M-A. Este chipset es. Es bueno, todo es generación 4 en el caso de este chipset, pero eso, el ancho de banda de generación 4 todavía ni siquiera se ha utilizado a la máxima capacidad. Perdemos la generación 5, pero a cambio obviamente de conseguir algo un poco más económico. Pero en cuanto a VRM, o sea, electrónicamente está bastante bien construida, ya la vamos a ver en un ratito. Tenemos buena conectividad, vamos a poder mejorar el procesador, no va a tener ningún problema y lo bueno es que es M. Este case es pequeño, hasta parece micro, hasta parece mini TX, pero lo bueno es que acepta fuentes que no son ITX y aparte también acepta placas que no son ITX, porque placas son ITX son muy escasas, muy caras y solo tienes como que dos o tres modelos para elegir. Entonces, que tenga soporte para placa M es genial. Vamos a usar 2 teras de Acer Predator. Me imagino que los que ya ven este stream ya saben cuál RAM y cuál almacenamiento voy a elegir, por lo menos en estas fechas. 2 teras de almacenamiento de Acer Predator, gama alta, SSD, tiempo de vida bastante largo. Tenemos la RAM Lexar 32 GB DDR5, 5600 MB de transferencia, latencia 32. Tiene Intel XMP y AMD Expo, es compatible con las dos, por eso también me gusta comprarla porque no tengo que andar buscando la especificación de si una es XMP o otra es Expo.
y no tengo que irme a la especificación del soporte de la placa para ver si acepta tal kit de Corsair, etcétera, y aparte tienen un muy buen precio y siempre nos han resultado buenas, así que por eso la seguimos usando, ¿no? Yo sé que no hay mucha variedad en esto, pero hay una razón por la que la seguimos usando, ¿no? La misma razón por la que seguimos usando el 12600K para varios armados, la misma razón por la que usamos mucho el CH560 como case, etcétera. Hola Mylex, hola Isaac, quiero instalar un disco duro en mi PC. Mi placa es la B760M PDR4, ¿en qué SATA lo tengo en cualquiera? No hay ninguna diferencia. Todos se comunican a través del chipset. Yo sé que RAMs utilizarás, unas Corsair Dominator Precio. No. Irones35, hola, ¿cómo estás? Y por último tenemos el case, que es como que lo más interesante de hoy día, porque a mí me gustaría que vean este case y que también para las personas que son como que tres ventiladores, cuatro ventiladores, dejen el pánico con los ventiladores, por favor, gente. Lo único que causa a veces tener tantos ventiladores es que tus componentes se oxiden más rápido. Lo que importa es el diseño del case, el diseño. Los ingenieros de ASUS se han matado diseñando un case que tenga una buena refrigeración y pueda sobrevivir con un ventilador. No para que ustedes anden todos paniqueados como que, pero no tiene cuatro ventiladores. Así que, por favor, relájense. Este case es, y no lo digo por la gente que está ahí en el stream, lo digo porque he recibido muchos comentarios de mí. No tiene de tres ventiladores, no tiene cuatro ventiladores, bla, bla. Este case es el ASUS Prime AP201. Acá tenemos la conectividad. Voy a quitar el vidrio porque lo vean. Lo bueno es que es toolless, se llama, o sea, sin herramientas. Esa placa es DDR4, no, la placa, ninguna placa de cualquier procesador que acepte DDR5 es, o sea, que acepte Ryzen 7000 es DDR4. Ryzen 7000 no funciona con DDR4, solo con DDR5. Voy a poner esto por acá, vamos a asegurar bien el vidrio templado para que no le pase nada. Ahí lo he puesto con unos cojines. Los ingenieros de Antrix, por favor. ¿No es mejor que tenga más fans? Si con fans te refieres a fanáticos, puede ser. Levi Salas dice, mi fuente es una Corsair RM850 Shift y los cables salen de lado. Quisiera hacer eso suficiente... Ah, no. No, lo que pasa es que tú estás eligiendo una fuente que solo tiene compatibilidad con pocos cases. Así que ahí te toca hacer tu chamba y buscar. Por la mayoría de cases tienen compatibilidad con las fuentes que son las más comunes, no las que salen de ladito. Un 5000D te va a funcionar. Sí, un 5000D. Aunque puede que no. Yo tengo el 5000D, ese es el que está acá. Justo ayer estuve limpiando mi PC. No recuerdo si hay suficiente espacio en la parte de la fuente, pero... ¿Por qué te compraste la Shift? Esa vaina ni siquiera se ve. Dime, por favor, por qué te compraste la Shift. Ok, este es el case. Ahí lo ven. Antes, me parece que no venía esta parte. Esta parte de aquí. Y también el vidrio dice Prime en un lado. Pero bueno, ya le saqué el vidrio porque igual también ahí no solo hace reflejo, sino que no lo vamos a usar ahorita. Y este es el ventilador del que les hablaba. Es un ventilador que está sacando aire. ¿Por qué? Porque está entrando aire por todos los poros que tiene este case. También lo pueden ver por aquí. ¿Ven? Esta es como una malla. Todo esto es metal, por si acaso. No es plástico o nada de eso. Este case es un poquito... O sea, no es costoso para los materiales y el diseño, creo yo. Ah, te ahorra bastante espacio, la verdad. Si volviera a armar mi PC, muy probablemente usaría este case. Siguiente, tu 5000D. Ah, bueno, entonces ahí tienes el dato. Ya. Vamos a empezar de una vez. Vamos a dejar el case acá por un lado un rato. ¿Qué vamos a usar ahorita? Vamos a usar la placa, el procesador, la SSD. Vamos a poner acá con la gráfica. Ok. Vamos a la otra cámara. La fuente también la vamos a mover un rato por acá. Hola Luis José, buenas noches.
creo que no hay nada más que vayamos a utilizar aquí. Vamos a sacarlo de la bolsa. Tenemos acá nuestra placa. Ah, necesitamos el backplate. Bueno, no es backplate, es IO Shield. Tenemos nuestras antenas. Esto vamos a necesitar. La PC lista para GTA 6. Gem dice que lo han cambiado de centro de salud. Yo soy de Piura. Creo que ya lo he dicho antes. Bueno, no sé si se lo he dicho a Gem, pero soy de Piura. Vamos a abrir nuestro Ryzen 9 7900. ¿He guardado tu caja? Sí, la caja que... sí, la de la Z790P, ¿no? Ya ves, yo tengo memoria. Ahí la tengo guardada, no te preocupes. Con todas sus cosas. Acá tenemos el procesador. Hago limpieza en mi case MTX a menudo y los conectores de lado me facilitan mucho la extracción de la fuente. También lo encontré de oferta. Sí, este case es... Ah, bueno. No había pensado en lo de la limpieza. Sí, supongo que es... Bueno, no supongo, es mejor. Tenemos nuestro chip que se parece al de... Al de Terminator, ¿no? Skynet. ¿Se acuerdan de los chips de Skynet? Para los que han visto Terminator. Tenemos esto de aquí. Yo limpio mi computadora cada 2 meses. ¿Cada cuánto limpias tú tu computadora, Levi? Esto no lo vamos a sacar, pero lo voy a ajustar por si acaso esté desajustado, porque vamos a usar esto para el cooler. Lo otro del cooler es el hecho de que es... práctico en el sentido de que es fácil de instalar este cooler. Vamos a poner esto aquí. A ver.
siempre limpio cada mes. Oye, que había poner una zona donde el clima es seco y abunda el polvo. Ah, bueno. Bien por ti, Levi, la verdad. Bien por ti, porque yo detesto ver cómo la gente sufre tanto. Eso es lo que me da una especie de curiosidad. Mucha gente que me escribe sufre tanto por la plata que va a pagar por la computadora y a veces está como que pucha, pero es caro, pero bla, bla, bla. Y cuando lo tienen, pasan años sin pasarle, sin hacerle limpieza, sin hacerle mantenimiento, como si no quisieran su PC. ¿Esa es la PC anti-RGB? No, a la PC anti-RGB no le vamos a hacer en vivo. Le voy a hacer video, porque si no, no van a apreciar bien la computadora. Y acá todo el mundo va a estar como que, ah, no tiene RGB, ña, 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 ña. Todo el mundo va a estar con la sufridera de que cuando la prenda, todo el mundo va a estar decepcionado. ¿Por qué no le pusiste RGB? A la PC anti-RGB, ya saben, le vamos a hacer video. VOD, Video On Demand. Ok. Miren, súper práctico. Ya tenemos esto así. Y lo que vamos a hacer, esto viene con una palanquita, que esto de aquí. Vamos a hacer con fuerza. Ya está. Y quedó lista. Si no hay RGB, no es PC Gamer. A mí me gusta el RGB también, pero también me gustan las PCs que no tienen RGB. Yo me haría una PC full Noctua. Y esas son todavía con los colores de Noctua que a mucha gente les parece feos. Pero a mí no, a mí me parecen bonitos. Listo, ahora lo de siempre, la RAM y la SSD. Que ya las han visto infinidad de veces. Tío Super PC, repite las tres specs. Las tres specs. No solo tiene tres specs. Tiene un Ryzen 9 7900. Tiene una placa, la B650 M-A de MSI. Tenemos 2 TB de almacenamiento Acer Predator. La 4070 Super MSI Gaming X Slim. 32 GB de DDR5, que ya ni digo la marca porque imagino que todos ustedes la saben. Y el case es el Asus Prime AP201. La fuente es 750 watts Asus Prime. Richard Huerta dice: el case Asus GT502 es muy parecido al que es. Por favor, no es parecido. Parecido en el look, tal vez, ¿no? Pero no, no hay forma de que se parezcan. ¿Cómo diferenciar un B-case sin priorizar mucho lo estético? Te voy a ser sincero. Tú empiezas a apreciar los cases, creo yo, cuando armas PCs o armas varias PCs. Si tú eres una persona que de repente solo usas tu PC y alguien más te lo ha armado, etc., probablemente no le prestes mucha importancia al case, más que en lo estético. Pero cuando trabajas con varios cases, te empiezas a dar cuenta de algunos detalles. Detalles en los tornillos, detalles en la construcción, detalles en la administración del espacio, detalles en la compatibilidad, en el ruido, porque un mal diseño hace que, por más que tengas ventiladores silenciosos, puede que sea ruidoso el case. Ahora, hay un montón de marcas que tienen el case tipo pecera. La mejor es el Hyte Y60.
Pero, por ejemplo, algo que hace Antrix... O sea, te voy a explicar. Vamos a ir a la otra pantalla para pasar así cara a cara. Para terminar de contestarle a Richard. Hay varias marcas que tienen estos cases tipo pecera, ¿ok? Pero no significa que todas las marcas agarraron y se copiaron de Lian Li, que me parece que fue el original. Lo que hacen es, obviamente trabajan en base de que lo van a hacer tipo pecera, pero cada pequeño detalle, dónde van los ventiladores, dónde van posicionados los tornillos, cómo es el flujo de aire y todo eso, hay ingenieros detrás haciendo eso. Pero marcas como Game Max, Halion, Antrix, etc. no hacen ese trabajo. Lo que hacen es, le piden a una manufactura china que agarre y de alguna manera copie las especificaciones como que las que sí funcionan. ¿Me dejo entender? Las estándares. Y hacen una copia. Pero a veces eso sale mal. Y si tú ves, hay un video que sacó hace poco Gamer Nexus en donde hablan de la marca Game Max queriéndose copiar del Hyte Y60. Que Hyte es una marca pequeña que tiene solo 3 o 4 cases, pero ellos han chambeado bastante en el diseño. Y entonces tú ves el diseño de su case más popular, que es el Hyte Y60, y tiene un montón de detalles que están ahí. Y cuando tú construyes PCs, te das cuenta de por qué están ahí. O sea, te das cuenta que han pensado en todo ese tipo de cosas. Si tú solo recibes la PC ya armada, no te vas a dar cuenta de ese tipo de cosas. Y probablemente yo te recomendaría elegir por algo que funcione y te dé buenas temperaturas, no te haga ruido, si es que te importa eso, y te vayas por el que más te guste. Y también el precio es un indicador, ¿no? O sea, si algo te mira, si dos cases se ven iguales y uno te cuesta $70 y otro te cuesta $120, el de $120 claramente va a tener mejores materiales, va a tener mejor construcción, va a tener mejores tornillos, va a tener mejores cosas en líneas generales. Es lo que decía Rodrigo, tío Lexer. Un poco de alegría. Esta PC vale $2,060. Sí, ahí está en la miniatura. No arriba, sino en la miniatura. Ok. La SSD. ¿Dónde estará la SSD mientras seguimos conversando por acá? ¿Saben a qué me recuerda el tema de los cases con las marcas chimbitas como Game Max, Antrix, Halion y todo eso? Me recuerda a la medicina genérica versus la no genérica. La razón por la que la medicina no genérica cuesta más es porque el laboratorio ha hecho investigación al respecto antes de sacar el producto. Pero las patentes de las farmacéuticas no duran toda la vida. Entonces, una vez que la farmacéutica lanza el producto, tiene que recuperar todo el dinero de la investigación que ha hecho, ¿no? Todos los médicos, los especialistas, los investigadores, qué sé yo, que pagaron, las pruebas que hicieron, etc., ¿no? Está todo ese capital por dentro. Pero una vez que acaba la patente, cualquier otra marca puede agarrar la fórmula, porque ya no le pertenece... O sea, tiene todo el tiempo de la patente para prácticamente recuperar la plata. Pero lo que hace la empresa, una vez que acaba la patente, es agarrar la fórmula, que ya sabemos que funciona, y sacar la genérica. Ahora, no tiene nada de malo comprar la genérica. Pero en el caso de los cases es así. Alguien hizo el trabajo y alguien simplemente agarró, copió y pegó y le cambió algunas cosas para no infringir, por decirlo así, alguna ley, supongo que hay, y te vende eso. Y obviamente le cuesta mucho menos porque ellos no tuvieron que invertir en pagarle a alguien para que diseñara, no desde cero, pero que pusiera tiempo y esfuerzo para poner todas las especificaciones, ¿no?
Hola, Sacme, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Anthony, ¿cómo estás? Cada vez más pronta tu PC. Creo que solo falta llegar un componente o dos, algo así. Hola Bruce, ¿cómo estás? El tornillo se quedó pegado a la parte de atrás. Bueno, igual vamos a sacar uno de los tornillos que vienen en la placa. Porque igual este lo vamos a guardar porque algo que tiene el Acer Predator es que es muy gordito y no queda bien con el heatsink. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Vamos a guardar esto de una vez. Le vamos a poner el plástico de nuevo porque como no lo vamos a usar, vamos a cubrir el pad térmico. Ahí está. Como nuevo. Lo pegamos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Oscar Fernández, ¿qué tal? Es la 7900 y en la X sí. Por eso viene el cooler. En la X no, sí, no viene el cooler. Hola Leonhard, ¿cómo estás? Ya tenemos SSD y RAM instalada, procesador también, cooler también. O sea, ahorita nos vamos para el case de una vez. Kevin, la diferencia entre uno y otro está hasta cuánto cloquean. Bien, bien españolizado, ¿no? ¿Cuánto cloquean? El Ryzen 9 7900 puede llegar a 5.4 GHz y el otro puede llegar a 5.6, si no me equivoco. La diferencia como tal en rendimiento, si tú le activas a este procesador PBO en la BIOS, va a llegar hasta más, un poquito más incluso de 5.4. Yo lo he visto hasta en 5450 MHz, o sea, 5.45 GHz. En productividad y en la vida real casi no vas a ver la diferencia y solo la ves si es que ves benchmarks y hay 5 o 10% de diferencia en benchmarks. El TDP no. El TDP no es el mismo. Este tiene un TDP de 65 watts. Algo iba a hacer, ya me olvidé. Ah, sí, el case.
¿Qué rica saturación tiene su micro? Saturación. No sé si eso es bueno o malo. ¿Es bueno lo que me acabas de decir? Saturación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al case de una vez. Tenemos que ir al case. La gráfica para después. El case primero. Esta cajita la vamos a poner por acá. En precio, la diferencia creo que son como 30 o 40 dólares a favor de 7.900. A veces están al mismo precio, pero por el cooler yo igual compraría este, si están al mismo precio. Bueno, primero le vamos a sacar la capa de atrás al case. Eso me olvidaba sacar. Y como este case es sin herramientas... Ok, ya salió. Vamos a sacar los tornillos. Soy yo, se ve muy pequeña la placa. La placa es M. Es M. MMM. Ah, pregunta, tío, con los juegos que pruebas en la PC, ¿los instalas? Los instalo. Son míos. Acá tienen la parte de atrás del case. Una lonchera de chibolo. Es un case. Ok, vamos a darle. Es el Asus Prime AP201. Sí, tiene USB-C frontal. Algo que creo que no les he mostrado todavía, voy a regresar un toque a la otra. La fuente va a ir aquí. No sé si ahí se aprecia. La fuente va a ir aquí. ¿Ven esta parte de acá adelante? Acá va la fuente. Ahí va encapsulada la fuente. Y eso se puede regular para arriba o para abajo para que tenga mejor administración con los cables. Incluso yo agarré y en el anterior armado que hice con este, que no se hizo video ni nada, probé una fuente de 1600 watts que yo tengo, que es una vaina así, grande, e igual entra. Ahora sí. En realidad esta es la versión mejorada, Urano. Esta es la versión 2 de ese case. Ya me estaba olvidando el IO Shield, como siempre. Qué irresponsable. La Superflower no, una P2 Platino de BGA.
¿Tienes preferencia por algún alguna marca de periféricos? Periféricos. Es que hay varias marcas que me gustan de periféricos. Por ejemplo, mi mouse es Razer. Por aquí está. Mi mouse es Razer. Y mi teclado es 8-bit Do. Pero me gustan, por ejemplo, he visto teclados que son de la marca Ducky, como patito en inglés. También he visto, esos me gustan, SteelSeries de los teclados, me lo recomendó MacTech y también se ven muy bonitos. Si preguntas por monitores, los que más me gustan son los LG. Asus también me gusta. Sí, pero LG básicamente es el que más me gusta. No, no acepta ATX este Kevin. La idea de este case fue ser una especie de mini TX, pero que tenga soporte para MATX y aparte soporte para fuentes que no son solo las ITX, sino hasta las grandes. El Logitech Pro. Ah, Logitech. Bueno, yo me estoy olvidando de esa marca. Sí, Logitech también me gusta. Creo que debería conectar esto. Que me estaba olvidando del cooler. Vamos a poner esto antes de atornillar. El Logitech Pro X60 es un ¿cómo se llama? ¿Es un periférico? ¿Es un mouse? ¿Qué es? No estoy seguro si lo estoy poniendo bien. Creo que no, creo que va así. ¿O no? Ah, ok, un teclado 60%. Leonhard dice: cuando salió la serie 7000 de Ryzen, en canales de YouTube salieron muchas noticias sobre problemas con la BIOS con algunas placas RAM y otros. ¿Sigue siendo así o fue exageración de algunos YouTubers? Lo que pasó ahí fue que los YouTubers generalmente reciben la primera revisión. Y la primera revisión a veces no es buena. Pero los problemas se arreglan. Eso le pasó, por ejemplo, a Nate Gentile. Se me salió esta vaina. Creo que lo estoy poniendo al revés. Porque es como que no termina de entrar. Eso le pasó a Nate Gentile, por ejemplo, con la PC que le hizo a Jordi Wild. Que fue como que la primera revisión de Ryzen y luego le falló. Pero eso se arregló al toque. Eso lo arreglaron bastante rápido. Solo que la primera impresión que tuvieron los youtubers, que bueno, también es responsabilidad de Ryzen, obviamente, pues porque la primera impresión cuenta bastante. Fue esa, pues, ¿no? Porque los youtubers esperaban que todo funcione perfecto y no era así. No fue el caso. Este cable luego va a ser ordenado, por si acaso, no se paniquen. Esto luego lo vamos a arreglar. Incluso si tenemos un USB por acá, creo que lo podemos incluso pasar hasta por atrás. Y si va a llegar, puede que sí. De ahí lo probamos. Vamos a atornillar la placa primero.
Para seguirte contestando, Leonhard, la experiencia que yo he tenido con armados de Ryzen, y también la he tenido con Intel, por si acaso, es que a veces, por más que tengas un procesador de gama alta, la RAM no funciona, funciona solo en velocidad base. No le puedes hacer overclock. Esa ha sido mi experiencia. Y con overclock me refiero no a un overclock complicado, sino el que uno hace en la BIOS para que tenga la velocidad que dice la caja. Hola Yael, ¿cómo estás? ¿Es recomendable mover en la BIOS lo de las SSDs para más rendimiento o algo así? No estoy muy informado sobre lo que me acabas de decir. Depende del SSD, hay... Lo que pasa es que las SSD funcionan a nivel de driver. No es una... Estoy seguro que algunos cambios le puedes hacer en la BIOS, pero... Para que tengas mayor rendimiento como tal, no creo. Tendría que ver. Yael, ¿cómo te va con tu PC si es que estás por ahí? No, Miguel, si mi caja dice RAM DDR5, dice 6000 MHz, ¿ese sería su reloj base o sería overclock? Ese es el overclock. El base viene por defecto en 4800. Tú tienes que entrar a la BIOS y activar el XMP o Expo en caso de que estés en AMD. Y... ahí lo que va a pasar, que a veces la gente se asusta, es que tu PC se va a reiniciar unas cuantas veces porque se está entrenando la memoria. Entonces ahí no te asustes, deja que se reinicie unas cuantas veces y de ahí ya va a prender la PC normal. Pero lo que te puede pasar, que le ha pasado a algunos clientes míos, es que, por ejemplo, yo pruebo la PC durante varias horas, la mando o la recogen y pasan, no sé, 2 semanas y de repente los juegos le empiezan a crashear. Y desactivan el XMP o el Expo y todo está estable de nuevo. Entonces, ¿para qué? Vamos a hablar por el otro, por la otra cámara. Para que tu PC, para que la RAM corra la velocidad que dice tu caja, tienen que pasar... Eso depende del procesador, de la misma RAM, obviamente, y de la placa. Las tres tienen que ser compatibles con la velocidad que le estás poniendo a la RAM. Hay un cuarto factor, suerte. ¿Por qué suerte? Porque no todo el silicio es igual. O sea, la materia prima con la que se hacen los chips no toda es igual y no toda... Hay veces en que te puedes tener suerte de silicio y puedes tener un procesador, no sé, por ejemplo, un 14900K. O sin exagerar, no vamos a gama alta. Un 14600K que te acepta 8000 megatransferencias en una RAM. Y puedes tener un 13900K o un 14900K que no pasa de 5600. No porque la placa no pueda, no porque el procesador según especificación no pueda, pero porque has tenido mala suerte. Es por eso que si ustedes van a la página de Intel, ustedes van a ver que la especificación, que la velocidad de RAM que ellos te prometen no es 6000, no es 6200, no es 6400, no es 7000. Ellos te prometen hasta 5600, creo, algo así. Es como que esos están seguros que sí o sí llegan. ¿Qué disipador de CPU recomiendas para hacer overclock a la 12600K? Si le vas a hacer overclock a 12600K, lo que pasa es que el overclock a la 12600K puede ser, es hasta cierto punto nada más. O sea, no puedes hacerle un overclock así gigante, ¿no? Tampoco. Yo pienso que con uno de aire puedes hacerlo overclock al 12600K, pero uno de aire que te recomendaría económico es el Arctic Freezer 36, porque ya viene con el bracket que hace que tenga mejor contacto. De ahí, cualquier refrigeración líquida, hay varias. El Arctic Freezer 3
es la refrigeración líquida del momento, la que todo el mundo quiere y con razón, porque es la mejor del mercado ahorita. Y el precio está bastante bien también. Creo que no me falta ningún tornillo acá. Vamos a cambiar de cámara. Sí, Urano, a eso me refiero con la suerte de silicio. ¿Ya viste el video de hoy donde cerraron Ciberplaza? No, no sabía. Choro que se quedó grabando una pantalla teros. Pero lo que he visto, o por lo menos lo que he visto en mi entorno, es que la delincuencia está cada vez más... están como más atrevidos. El otro día fui a visitar a una amiga por San Isidro en una oficina y me dijo que habían entrado a robar con arma ahí, que es una zona como que súper comercial y es San Isidro y es súper seguro. O sea, están más avezados. Y creo que están más avezados porque no los están metiendo a la cana como deberían. O sea, porque... cometen delitos y no pagan las consecuencias. Porque las leyes son muy blandas, pues. Creo que eso está pasando alrededor de Lima y no sé si Perú. Me da la impresión. Ok, vamos a parar esto. Primero quiero ver si es que el cable de USB de la refrigeración la puedo pasar por atrás y por abajo. Para no tener tanto cableadero en la parte de adelante de la computadora. Parece que sí llega. Parece que sí llega. Perfecto. No te compliques. O sea, Miguel, hay algo que no te he dicho acerca de eso. Y es el hecho de que la mayoría de gente, cualquier DDR5 es más rápida, considerablemente más rápida que cualquier DDR4 en el mercado. Yo tengo DDR4 en mi sistema y mi computadora es así de rápida. Lo que tú vas a notar en el día a día, dependiendo de tu trabajo, o dependiendo del uso que le das a la PC, es la cantidad de RAM, no la velocidad. Entonces deja de estresarte por eso. Cómprate, o sea, por ejemplo, digamos que entras a internet y ves un kit que es de 6000 megatransferencias y otro kit que es de 5600. Si están al mismo precio, obviamente cómprate el de 6000. ¿Quién sabe y corre 6000? Pero no vas a notar la diferencia, de verdad. La razón por la que yo elijo 5600 megatransferencias en lugar de 4800 es porque está al mismo precio. Si 6.000 megatransferencias estuviera a $30 más, no le elijo sobre 5.600. Porque la persona no lo va a ver, no lo va a notar. Entonces, no te hagas bolas. Ah, mira, José también dice que en su ciudad está así complicado. Sí, a mí me parece súper extraño porque también... otro que escuché es que por Aurora... en Miraflores se estuvieron robando con arma por donde hay una zona bancaria y un WON. Por ahí también estuvieron robando. O sea, de todas maneras es porque no están caneando esos huevones. Porque si la delincuencia, incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, en YouTube, hasta en YouTube uno encuentra publicidad de los gota a gota. Entonces imagínate que están tan avezados que... o sea, no les pasa nada, literal. Es como que, robé y no me pasa nada. Entonces, como que un poquito más, ¿no? Está dura la vaina. Así que cuídense, gente. No caigan en trampas. Javerson Dueñas pregunta, hola, una duda, ¿qué tal va la 7600 con un Ryzen? La gráfica, perdón.
¿Es buen combo o opto algo como el 5600? No, es un buen combo. Si puedes optar por el procesador de 8 núcleos y tu presupuesto lo permite, ándate siempre por el 8 núcleos. El de 6 núcleos a mí no me gusta tanto, la verdad. Mira, algo que yo he visto bastante es que yo tengo un montón de clientes que quieren ahorrar en el procesador y luego se arrepienten. Y luego se arrepienten, siempre se arrepienten. La razón es porque juegan títulos que son demandantes en el procesador y no lo saben, porque les han mentido y les han dicho que la gráfica lo es todo y que hay que gastar mucho en la gráfica, etc. Y eso pasa. Mezclan, por ejemplo, un 5500 con una 4060, pero juegan Fortnite y cuando están en escena sí tienen tirones. Están en 100 FPS en un momento y luego están en 50. Entonces, mientras estás... Si quieres jugar, por lo menos... A mí me parece que es un juego competitivo y que es divertido así. Si quieres que tengas tirones cada vez que estás en un momento crucial del juego, entonces a mí no me parece que alguien tenga una buena experiencia en un juego así con eso. Lo mismo pasa con Call of Duty, que es muy demandante en el procesador. Lo mismo pasa con cualquier Battle Royale, con cualquier juego en donde el procesador tiene que hacer demasiados cálculos porque hay infinitas posibilidades de lo que puede pasar. Y luego me preguntan, ¿por qué me pasa esto? Y es como que yo te dije, el procesador importa. Una placa entre 200 a 300 soles para el Ryzen 5 5600G que no se tenga que actualizar la BIOS. Cualquier B550. Lo encontré, tío, se mete la BIOS para activar la máxima frecuencia de la RAM, pero es lo que explicaste hace un momento, ¿no? Sí, solo que tú me habías dicho SSD, por eso me confundí, pero claro, la RAM. Eso yo lo hago. O sea, yo te entrego tu PC, yo ya entré a la BIOS antes de entregarte la PC y me aseguré de que tengas la mayor velocidad posible y que sea estable. Sí, esos son gota a gota, Eric. Pasa las rutinas para estar fitness. Yo no estoy fitness, yo estoy gordo. Un Hyper 22 para enfriar el 5000. Sí, está bien con el Hyper 212, pero ahorita hay mejores coolers a ese precio. ¿Cuándo es el Black Friday? Alguien ilumíneme, por favor. Siempre me olvido de cuándo es. A ver, verdad, tenemos que avanzar. Estamos conversando mucho. Estamos conversando demasiado. A ver, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la parte de adelante para poder tener acceso a la cajita del... ¿Cómo sale la parte de adelante? A ver, vamos a ver. Súper fácil. Sin. Lo voy a poner acá al lado porque luego se me va a caer y luego me van a hacer bullying. Acá tenemos una rejilla. Que podemos sacar. Sí. Ah, ok, ya estoy viendo. Creo que esto ha cambiado frente a la primera versión. Ahorita que me pongo a pensar. Sí. Noviembre, finales. Yo peso 72 kilos, creo. Estoy gordo, de verdad. O sea... Ahorita tengo polo negro, pero sí me han visto con otros polos. Es como que literal estoy gordo. O sea, yo debería pesar... El peso donde a mí me gusta estar es 66, 67. O sea, tipo 7 kilos menos de lo que estoy ahora. Tenemos esto en donde vamos a poner nuestra fuente. Va a ser lo más práctico. Así que vamos a poner ahí un ratito. Casi se nos va para adelante. Y vamos a... Sí. Pero hay que hacer ejercicio siempre.
Tienen que hacer ejercicio, gente. Por salud. Por salud, por verse bien. Recuerden que está científicamente comprobado que la gente que se ve mejor, o sea, la gente más bonita, le va mejor en la vida. Así que esfuércense por ser la mejor versión de ustedes. Lo más posible. Hay cosas que ya no se pueden cambiar, ¿no? Pero, o sea, yo no puedo ser alto, por ejemplo. Pero sí puedo bajar de peso, cuidar las comidas, cosas así, pues, ¿no? Que debería estar haciendo más de lo que hago, pero ahí estamos. Creo que todos sufrimos un poquito con eso. Sobre todo en Perú, donde la comida es tan rica. Vamos. ¿Qué apartado se usa para medir la latencia con el MSI Afterburner? Es frame time. No frame rate, frame time. Así se llama. Y si no, no me acuerdo el nombre en español, pero es frame time. Es tiempo de cuadros o algo así se llama. Yo ando con 84 con 1,80 m. Tú estás bien en tu peso, ¿no? Anthony. Un par de puntos más a la música, a ver. Ya. Vigo dice, la belleza sí importa. Claro que importa, claro que importa. Claro que importa. La belleza es simetría, incluso se puede medir matemáticamente. Yo no me peso desde que salí del colegio. Ah, pero yo te he visto, David, tú estás bien, o sea, no estás gordo ni nada. Nuestra fuente, blanca con negro. Yo con 1,85 m peso 95, pero tengo masa muscular. Ah, entonces está bien, está perfecto. De eso estamos hablando ahora. De pesos. Qué buena, soba con nudo. Ah, creo que ya la había escuchado antes, pero hace tiempo no la escuchaba. Vamos a poner en esta fuente los cables que necesitamos. Urano ya sabe lo que voy a decir, porque Urano siempre está en los directos, pero para los que no estuvieron cuando usé esta fuente por primera vez, les voy a explicar. Bueno, acá tenemos un CPU que sí o sí vamos a usar, así que vamos poniéndolo. ¿Cuánto crees que pesará Luchitazo? Pero Luchitazo no es gordo, Luchitazo es flaco, es, o sea, es normal, pues, ¿no? No sé cuánto pesará. No es que no sé cuánto mide tampoco. Nunca lo he visto. Ustedes pensaban que era alto y yo soy enano. No sé. Tenemos una 4070 Super, así que vamos a usar, para que sea mucho más limpio el armado, por decirlo así, el cable de 12 voltios. Pero hoy día han estado preguntando por la RAM. Yo publiqué hoy día, hemos publicado un short acerca de la latencia de la RAM, como para que la entiendan. ¿Acabas de terminar Hogwarts Legacy? Pucha, yo nunca he terminado ese juego. Yo lo empecé a jugar y me estresó un poco que tiene demasiado diálogo. O sea, ese juego está hecho para fans de Harry Potter, creo yo.
Bueno, que ese es el libro que le estoy leyendo a mi hijo. Harry Potter, la primera. Esa es la que le estoy leyendo. ¿Te hubieses esperado a tener tu otro procesador? O sea, ya tienes otro procesador, a que llegue tu placa. ¿Te hubieses esperado, José? Si me pide una K620 de Amazon, ¿hasta qué procesador estaría bien? Si tú vas a usar... Es que depende del uso. Puedes poner cualquier procesador de gama alta. Pero el tema es que si tú vas a hacer algo muy muy pesado que use 100% el procesador, entonces no te recomendaría la K620. Si tú vas a utilizar juegos que lo máximo que he visto juegos en gama alta es usando tipo 50-60% del procesador, yo te recomendaría... Sí, normal, o sea, puedes usar la K620. A ver, tenemos de fuente de poder, tenemos esto. ¿Y dónde está nuestro cable de 12 pines? Acá hay uno. Acá hay uno de 12 pines que sale a dos tradicionales de PCI Express de 6 más 2. Ese es el cable que a mí me gusta que viene en esta fuente. Hasta 9 GHz, no había visto eso. No sabía. Acá tenemos el cable que vamos a usar. 12 pines, 12 pines. Está bien, cómanse los anuncios, gente. Eso ayuda al canal. Den like, suscríbanse. Eso también ayuda al canal. Sé que les gusta, ¿no? Sé que no les gusta... ¿Por qué están viendo? Vi un arroz 4070 16 GB. Pregunta, ¿comparado con la 4080 16 GB es igual rendimiento? No. A ver, lo que tuviste es una 4070 Ti Super. Porque esa es la que tiene 16 GB. La 4070 normal tiene 12. Y la 4070 Super también tiene 12. Comparado con la 4080, o sea, ahorita hablamos en términos solo de 4070 Ti Super y 4080 Super, porque la 4080 ya la descontinuaron, o sea, solo hay 4080 Super, que es tu gráfica, por cierto. No, la 4080 Super es considerablemente mejor que la 4070 Ti Super, o sea, por bastante. Más bien, me vas a disculpar que no voy a poder probar de forma adecuada tu gráfica porque yo no tengo un monitor 4K, tengo un monitor 1440p. Entonces, en un monitor 1440p, esa gráfica está hecha para 4K. O sea, tú puedes jugar fácilmente 4K ahí. Ojo que no significa que sí o sí tengas que comprarte un monitor 4K. 1440p, yo me compraría 1440p OLED, por ejemplo. Si fuese tú, de 27 a 32 pulgadas. Pero puede correr 4K fácilmente. Sí va a sufrir un poco el enfriamiento de stock, José, con tu procesador, sí. Va a sufrir un poco. Hasta que pasa la basura. Por eso ahí voy. Ahora teníamos que poner esto en el bracket, en esto que está aquí. ¡Ah! Entonces esto va a ir acá, ¿ven? Esto va así. Hola GamerBeat, gracias por pasar a saludar. Ah,
Luis, o sea, tengo un presupuesto de 1.500 soles y pienso en comprar una 4060 subdual, pero ¿tú crees que con ese presupuesto puedo conseguir una 3060 o 3060 Ti en Marketplace? Con ese presupuesto estás de más. En realidad, una 3060 Ti puedes conseguir por 900 soles, 850 soles. 3060 de segunda mano puedes conseguir por 800 soles también. Nuevas, yo he visto en Cerco Plus a 300 algo dólares, la 3060. Puedes comprarte una 3060 Ti en Marketplace por 900 soles y usar los otros 600 soles para otra parte de tu armado, ¿no? Los tornillos, ¿dónde están los tornillos? Acá están. No me he olvidado de nada, ¿no? CPU, placa madre, PCI Express. Nada más, ¿no? Tres cables. Isaac pregunta, tío PC, para una 12400F, ¿qué disipador recomiendas? ¿Con el ventilador de stock? No, con el ventilador de stock no llega a 50 a 60 grados, llega más. Si te llega a esa temperatura es porque no estás usando el procesador. O sea, estás usando aplicaciones que no demandan el procesador, pero en mis pruebas nunca. O sea, mientras está bajo carga el procesador, si usas el de stock, te llega a 80 y algo grados. Yo recomiendo el Freezer 36 de Arctic. Es mi recomendación. Todo el mes les voy a dar la misma recomendación. El Arctic Freezer 36. Probablemente toda la otra mitad del año. Anthony, no necesariamente sale más barato pedirlo por Amazon, pero podemos buscar porque me ha pasado con algunos clientes que sí les ha salido más barato un monitor por Amazon, pero tendríamos que ver. O sea, escríbeme y un día, o sea, cuadramos ahí y nos ponemos a ver opciones durante una hora, pues, ¿no? ¿Quieres? Yo creo que deberías comprar OLED, creo yo. Es que, ¿sabes cuál es el tema del OLED? Que creo que es mejor experiencia. Creo, o sea, estoy hablando basado en reseñas, por si acaso, porque yo no he tenido la experiencia y no quiero tenerla, porque ver un monitor y probarlo y luego regresar al tuyo, que es peor, es horrible. Así que, si ustedes, por ejemplo, están jugando en un monitor, no se les ocurra probar uno mejor, porque luego van a estar tristes. Así que, no hagan eso. Pero basado en reseñas, el precio por el que tú pagas, por un monitor 4K de una tasa de actualización, ponte, de 120 Hz, va a ser el precio que tú pagas por un 1440p OLED, que por lo que he escuchado es muchísimo mejor la experiencia. O sea, no mejor que 4K, pero los colores y todo es demasiado genial. Freezer 36 o Peerless Assassin. Freezer 36. El Freezer 36 tiene una ventaja que varias personas creo que no están considerando. Ya viene uno con... Miren, es un cooler de $34 que viene con el bracket de contacto para Intel del LGA 1700. Que si tú te compras el bracket solo, aparte, de Thermalright, de Thermal Grizzly, por ejemplo, te cuesta $12. Entonces, en $34 ya te viene un accesorio, cuesta $12. Segundo, viene con el socket 1851, que es el de la serie 15 de Intel, la generación 15 que va a salir de Intel. Ya tienen el socket, ya tienen las herramientas para que tú puedas instalar ese cooler en ese socket. Entonces, si en algún momento quieres mejorar hacia la generación 15, que no sabemos cuánto soporte va a tener, de por cuántos años o por cuántas generaciones, puedes hacerlo. Entonces, no hay duda. No les voy a decir otra cosa que no sea el Freezer 36. Y en refrigeración líquida, no les voy a decir otra cosa que no sea el Arctic Freezer 3. A menos que quieran pantallita. Si quieren pantallita, elijan ustedes cualquier cosa, porque me dan cólera.
El Ryzen 5 5600 tiene que ir con una fuente 80 Plus o no es necesario. Siempre, siempre te recomiendo una buena fuente de tu computadora, así sea lo más básica del mundo. Ese es un componente en el que no deberías ahorrar dinero. Estoy buscando... ¿Me falta? ¿Por qué estoy buscando tornillitos si ya lo terminé de entornillar? ¿Ya ves? ¿Por qué estoy haciendo eso? Acá tenemos la extensión de... Hola, tiene una PC. Una consulta. ¿Cómo puedo estar seguro que si compro algo en Amazon me va a llegar lo que pedí? Por favor. Black Winter, o sea. A ver. Y eso pasa porque Urano también me contó de unos amigos suyos que desconfían de Amazon. Explíqueme una cosa. ¿Por qué habrían de desconfiar de Amazon? El peor de los casos es que no les llegue el producto y ustedes pidan la devolución de su plata y se la den. Nunca en los años que tengo, porque no solo compro Amazon recién con los componentes de computadora, sino hace años compro Amazon, nunca han tenido algún problema en devolverme la plata. Nunca. Es la empresa del tipo más millonario del planeta. ¿Crees que Jeff Bezos va a estafar a un peruano? A mí a veces me resulta así medio raro que... confíen en una tienda toda pirucha ya en Wilson, que luego resulta que se escapó con la plata de los clientes, y desconfíen de Amazon. Como que... O sea, me van a disculpar, pero me parece raro. Me parece ilógico, esa es la palabra. ¿Qué opina de tener el Windows en una SSD dedicada? Pensaba meter una SATA, pero eso, y dejarle MacBook para juegos, pero siento que me quedará chico. Sí, puede ser. Pero... mira, acá estoy hablando con... tengo la mitad de la información. O sea, la mitad es Alberto ignorante y la otra mitad es Alberto con la información. Si tú tienes los juegos en un SSD, lo que pasa es que la latencia desde que tú das clic del mouse hasta el juego, hay una parte en donde tiene que ver el sistema operativo. Entonces, eso es lo que yo no sé, que si vas a sentir esa pegada. Porque si tú tienes el sistema operativo en un SATA y los juegos en una SSD, de repente puede que tengas un problema de latencia, porque parte de todo el camino de la latencia de un juego está también el sistema operativo. Así que... ahí tengo mis dudas. Vamos a meter esta... ¡no entra! ¿Por qué no entra? Creo que vamos a tener que ponerlo del otro lado y después le ponemos el cablecito. Creo que he debido ponerlo o no. Creo que si lo pongo al revés, no se va a notar blanco, se va a notar la parte negra. Sí, lo voy a poner al revés, por estética. Hola Luan, hola Isaac. Hola Alonso. Ahora sí, le hemos cambiado el lugar para que la parte negra se vea
dentro del case y no desentone. A mí Amazon me remolsó $160 por un celular que tardó mucho en llegar, pero al final sí llegó. Le informé, pero aún así me dijeron que me quedara con el cel, modo de disculpa. Sí, ese tipo de cosas pasa, pero como ya he mencionado antes, no vayan a abusar de ese tipo de cosas. Vayan a decir como que ahora me la puedo dar del vivo y voy a agarrar y voy a tener, porque ya nos han contado la experiencia de que cuando la gente hace eso, Amazon te banea. Así que... no sean malandros, por favor. Aquí jugando 60 grados. César García pregunta. Buenas noches, ¿es recomendable comprar en 2024 una fuente de poder que salió al mercado en 2020? La Cooler Master B85B2 Gold. Ya, acá hay unos puntos que hay que hablar. Las fuentes no renuevan como otros componentes. Entonces, no hay ningún problema que tú te compres una fuente de hace... casi 4 años. Lo único que yo te diría, y es algo que yo le recomiendo a la gente, es que si te vas a armar una computadora nueva y tienes el presupuesto, cómprate de una vez una fuente que tenga el cable ATX 3.0. Solo por si acaso. No te va a afectar en nada, no cuestan mucho más. Pero cómprate una que venga ATX 3.0, porque aparte también es más moderna, pero ojo que no hay ningún problema con la que tú vas a elegir. O sea, problema electrónico, de tiempo, de estabilidad, no, nada de eso. Ese tipo de problemas no vas a tener. Vamos a poner la fuente dentro. Voy a cambiar de cámara para que vean cómo se... aunque creo que... sí, creo que lo voy a poner primero y de ahí les enseño, porque... si está echada, no se va a poder ver. Mi peladito come caballa. A mí me gusta la caballa. Ceviche caballa me gusta. Ok, a ver. Voy a ver para que vean cómo es que queda. Así queda la fuente. ¿Ven? Los cables están saliendo por acá abajo. Y los podemos administrar por aquí atrás. Por donde está mi mano ahí que se mueve como loco. Acá conectamos la extensión en la parte de arriba. Es esta extensión. La conectamos aquí, en la parte de arriba. Ese case es un Prime, sí, es un Prime. Era un Prime. Es metal, por si acaso, gente. No se estresen. A ver. Ya. ¿En qué estábamos? La extensión. Ya, esto lo vamos a poner en la fuente. Porque no vamos a conectar el tomacorriente directo a la fuente, porque esta vaina tiene una extensión. El case tiene un solo ventilador, sí, pero al comienzo del stream expliqué encarecidamente, porque acá en Latinoamérica tenemos una obsesión con los ventiladores y con la temperatura. Al parecer, esa ha sido mi experiencia, por lo menos con clientes. La cantidad de ventiladores no necesariamente importa. Gente, por favor, no es tan importante la cantidad de ventiladores. El diseño del case es importante. Ha caído acá nomás abajito. Es un piso de madera. Producción, corten eso. No hay. Esa es la vaina de hacer en vivo, que no hay edición. Lo que les decía, este case tiene todo mesh por todos lados. Yo ya lo he probado antes, las temperaturas son perfectas. Tiene solo este ventilador que lo que está haciendo es sacar aire caliente. Pero va genial, gente. Yo a veces ya me psicoseo porque siempre por ahí recibo clientes y me dicen, cuando les pongo, o sea, me dicen, no sé, me gustaría tal tipo de case. Entonces, bueno, les elijo un case de acuerdo al gusto, ¿no? Blanco, negro, etc.
Y luego me dicen, ay, pero no tendrás uno con tres ventiladores adelante y un ventilador en la parte de atrás. Y siempre la misma vaina. Tres ventiladores adelante, uno en la parte de atrás. Tres ventiladores adelante, uno en la parte de atrás. Y luego agarro y reniego. Reniego con... ¿Dónde están los tornillos? Me faltan unos tornillos. Luego agarro y reniego como demente porque siento que toda esa culpa la tienen los Wilson Boys. ¿Por qué creo que tienen la culpa los Wilson Boys? Porque como los cases que usan son todos piruches, lo único que tienen de, lo único que pueden decir del case es que tiene ventiladores. Y luego yo pago pato con clientes que vienen a buscar ventiladores en el case. Ah, ya sé dónde están mis tornillitos. Ah, sí, se me cayeron hace poquito tornillos, es verdad. Pero creo que es porque he usado los tornillos de la fuente, pero los que vienen en el case. Y dejé los tornillitos de la misma fuente aquí. Ajá, acá hay. Tres adelante, uno atrás, tres arriba y tres abajo. Rodaron por el balcón. Ahorita les voy a enseñar la parte de adelante de la PC, cómo está quedando, para que vean que es genial. Solo voy a atornillar la fuente. Oh, oh. Hoy día no sé qué me pasa con las manos. O creo que mi destornillador está perdiendo el imantado. Bueno, ahí está, ya lo recogió. La concha. sí, lo que dice Kevin es cierto. Ha salido la serie 2500 de Corsair y la 6500. Y son hermosos. El 2500 a mí me encanta, es MATX. Ya lo vi en reseñas. Es muy bonito, muy bonito. Ahora tienen la culpa los imanes. ¿Alguien le tengo que echar la culpa? Pues. El tío hablando de ventiladores cuando su case tiene 9 ventiladores. Mi case no tiene 9. No, sí tiene 9 ventiladores, es verdad. Pero hay una razón por la que mi case tiene 9 ventiladores. Hay una razón. Ahorita se las digo, espérense. El 5000D se ve horrible si es que no le pones esos ventiladores al lado, porque se ve demasiado vacío, porque es un case gigante. Entonces los puse por estética, porque literal odiaba cómo se veía sin ventiladores. Se andan burlando de mí, ¿no? Está bien. Ok, vamos a mostrarles cómo va quedando. Y ahora tengo que ver que no se salga nada, porque... Miren, la fuente, los cables, ya está apretada la fuente de la parte de adelante. Está atornillada y ya le conecté la extensión. Entonces, si ustedes ven aquí, hay un cable que viene desde aquí hasta la fuente. Que es este de acá, es la extensión. Entonces ustedes van a conectar su cable de electricidad aquí.
Y la fuente para... El único tema es que para apagar y prender la fuente, que no es necesario por si acaso apagar la fuente cuando ustedes tienen una computadora, tienen que... El switch está acá adentro. Entonces tienen que sacar el vidrio para poder hacer eso. Full RGB. No, esos tres son los únicos que tienen RGB. Acá adelante hay ventiladores también y no tienen RGB. Arriba también tienen ventiladores y no tienen RGB. La RAM me vino con RGB. Mi cooler no tiene RGB. Y la gráfica me vino con RGB. ¿Qué puedo hacer? Pero no la busqué. No dije, quiero esa porque tiene RGB. Pero es bien raro que te compres la mejor gráfica de ese momento y que no tenga algo de RGB. Incluso la PC gama alta de Anthony, anti-RGB, no es completamente... o sea, todo no tiene RGB, con excepción de el loguito de Asus TUF de la gráfica. Me faltaron conectar algunos cables de acá, así que vamos a hacer eso. El conector de audio... Ya, tenemos el conector de audio. Ah, te preguntaba lo de Amazon ya que pedí un 2x16 de RAM. Ah, chévere. O sea, se fue un rato la imagen, ¿no? No sé qué pasó. Cámara, por favor, no me abandones. Gracias Black Winter por el... No te va a pasar nada con Amazon, despreocúpate por eso. O sea, tranquilo, compra en paz. Ah, algo que te voy a decir, Black Winter, acerca de Amazon. Escúchame algo para que no te asustes. Amazon no se cobra lo que tú acabas de comprar hasta que te lo envía. Una vez que te lo envía, recién se cobra. Así que si pasan varios días y no te han hecho el descuento, no te preocupes. Está siendo procesado, vas a ver una barrita y cuando salga enviado, recién te van a cobrar. Así que no te preocupes. Sí vi el video de Darik, porque me lo pasaron hace tiempo y me dijeron, opina de la PC de Darik. Y dije, bueno, es una PC. Que tiene lucecitas. Y vainas todas así... bonitas. Amazon me parece suspendiendo la cuenta por más que haya detallado todo. ¿Por qué te suspende la cuenta? La verdad, gente, por si alguien se quiere ahorrar, bueno, no ahorrar, bueno, sí ahorrar, supongo, porque acá están más caras. Tengo unas Lexar de 32 GB de R4 que pedí de casualidad y ya me llegaron, pues, y ahí están. Quien quiere, se las doy a precio de Amazon. O sea, si es que alguien quiere pedir RAM y no quiere esperar.
La malla mesh, ah, claro, la malla mesh va a tapar la aberración blanca. ¿Qué estamos hablando ahí? A ver. Dos soles para los tornillos. En serio, 6000, ¿qué gráfica me iría bien para 1440p y rascar 4K? 4070 Super, exactamente la gráfica que tenemos aquí. Usando DLCs y todas las tecnologías, puedes raspar 4K. Sí, se maneja igual de como te acabo de decir, Black Winter. Así que no te preocupes, se maneja igual. Así tenga envío gratis o no. Hola Sinchin Online. Siempre ves los directos. Entonces, ¿ya estás en el Discord o todavía? Si no, avísame para agregarte. La otra vez creo que me escribieron para agregar al Discord y me olvidé. Yo me perdí en el momento de crash. Pero fue un ratito, fue una pestañada nomás. Para los que siempre ven el directo y no están en el Discord, escríbanme al WhatsApp y los agrego al Discord. Ahí nos pasamos a ofertas, nos insultamos, quedamos para jugar, etc. Pero se van a tener que identificar por si acaso. Vaya a ser por ahí algún intruso. Con pruebas. DNI en la mano. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. El conector USB me faltaba. Sí, Black Winter, hay Discord. Ahí igual a veces los muchachos te pueden contestar cosas. Hablamos de componentes. De lo que nunca se habla en ese Discord de mujeres, porque como todos son nerds. Alonso, ¿en qué parte estás de Borderlands? Ya casi terminamos. Una vez sí hablamos. Una vez hablamos de mujeres. Si hablamos de mujeres, hablamos de mujeres ficticias que aparecen en algún juego. Como Bayonetta. Esta PC se va a ver genial. Ok. Vamos a hacer un poco de administración de cables. Vamos a abrir la gráfica. Vamos a poner... Pero no avances tanto, pues, para jugar el fin de semana. El fin de semana jugamos Borderlands de 4 con MacTech. ¿No? ¿Por qué cambié mi fondo de pantalla? Yo soy ultra mega fan de Haruhi, pero lo que estoy haciendo es que cada vez que estoy grabando un short, voy a cambiar mi fondo de pantalla. ¿Para qué algo cambie? Porque como lo grabo acá sentado, y voy a empezar a sacar más shorts con información. ¿Cómo se entra el Discord? Escribe al WhatsApp, que está por aquí. Y me dices, soy tal persona. Yo sí me acuerdo de ti, por ejemplo, porque siempre estás en los directos. Sin ching online. Me avisas, te agrego. Yo me acuerdo de todos, hasta de los haters. O sea, si alguien me dice como que soy sarcasmo hardware, le digo, ándate la ñoña. Ok. Vamos con la gráfica, ¿no? Tengo el enfoque manual como para acá, así que voy a ir para allá para abrirla para que la aprecien un poco más.
¿Qué tal te va con el...? Acá está. La 4070 Super Slim de MSI. Aquí la tenemos. Vamos a calatearla de los plásticos. No le vamos a hacer prueba del imán porque ya sabemos que es plástico. Todo es plástico en la serie 40. Esto es un RGB que se ve muy bonito. Y la gráfica se siente bastante bien, la verdad. A mí me gusta mucho. Vamos a ponerla por aquí. Y nos viene, ¿qué nos viene? Si es que ustedes se compran esta gráfica, nos viene un soporte para la gráfica que vamos a usar para que no se nos doble. No, no, esa no es la mesa de mi esposo Urano. Tenemos el soporte que dice Gaming Slim. ¿Todo eso va a entrar ahí? Sí. Nunca les han preguntado eso, ¿no? Aluminio cepillado no es magnético. Ah, no sabía. ¿Y si es bueno que tenga aluminio cepillado? Vamos a revisar, ¿no? En internet las especificaciones. A ver, vamos a sacar la gráfica de ahí, se vaya a caer. Esa Gaming X3 es un pecado, ¿no? Pecado no ponerla en vertical. Creo que tiene soporte para vertical este case, ¿o no? A ver. No, no tiene soporte para vertical. Vamos a la otra cámara. Hace rato no ponemos la otra cámara. Pero el RGB de esta gráfica es arriba. Creo que voy a administrar los cables primero. Voy a administrar los cables de acá atrás. Así que me van a tener que tener un poco de paciencia, por favor. Se cayó otra vez. Felizmente no son muchos cables que administrar, así que no voy a demorar. Porque este case te permite trabajar muy fácil, la verdad. Siento que se va a caer esa gráfica. Si muevo mucho el escritorio, probablemente se caiga. O sea, probablemente sea así. Vamos a ponerle así, pues, para que no les dé pánico. Ahí estamos.
Chao Guzbal, vaya a jugar. Alimenten su vicio. Después de haber trabajado, ¿no? No anden de vagos. Si ya trabajaron, pueden ir a jugar, pero si... si no han trabajado hoy día, entonces no se lo merecen. Gracias, Guzbal. Una 12.600 caría cuello botella por una 4070 Super. Yo creo que un poco. Yo he probado 12.600K hasta con 4070, pero no con 4070 Super. Pero me parece que sí, ya tendrías cuello de botella ahí. Hola Delanior, ¿cómo estás? ¿Qué será de Reluxer? ¿Verdad? Reluxer no está, ¿no? Yo estuve 2 días de descanso médico, recién voy a entrar a jugar. Fiebre y malestar por el eclipse. Por el eclipse. Fiebre y malestar por el eclipse. No sabía que había tanta flaca en el chat. El eclipse no se vio en Perú. Pero lo están sintiendo, Luan. ¿Estás viendo que lo están sintiendo? Luan, ¿tú estás en el Discord? ¿O tú dijiste que te estresaba Discord? ¿O no usas Discord? ¿O de repente no quieres estar en el Discord? ¿Quieres estar? ¿Por qué no me has escrito? ¿No quieres jugar videojuegos con nosotros? Me da ansiedad. Ah, Levi le dijo que le estresa. Sí, era Levi. Pensé que era... no me acordaba si era Levi o Luan que le estresaba. O sea, le fastidiaba. Métanse al Discord.
Dale, está bien. Más tarde manda mensaje. Estoy que lucho con una... con un cablecito de estos para sujetarlo. Ah, lo que pasa es que solo yo puedo mandar invitación en el Discord. No hay un filtro como tal, o sea, el filtro soy yo. Se tienen que identificar, me tienen que decir soy tal persona y... O sea, tengo que verificar que en realidad son ustedes. Y les mando la invitación y se unen y luego me piden que les ponga un rol, porque una vez que se unen no van a poder hacer nada, ni ver los charts, ni nada. Pero una vez que ya les doy un rol, entonces sí... Sí van a poder. Hemos hecho una administración de cables así rápida, pero ya compré mis cables extras para hacer una administración mejor, así mucho más chévere. Eso solo ahorita, pues, para el stream, para que no demore un montón. Voy a poner el soporte. Voy a poner la otra cámara para poner el soporte. La 4070 Super equivale a una 7900 GRE. Ah, sí y no. Las comparativas entre NVIDIA y AMD son un poco injustas en el sentido de que AMD tiene unas características que AMD no tiene, por ejemplo. Y AMD tiene algunas características que NVIDIA no. Este soporte lo vamos a poner aquí, pues, ¿no? Sí. No, pero es al revés. Vamos a ponerlo así. Pero va a tener que ir bien abajito. Casi pegando acá. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Incluso si lo ponemos así, igual tenemos que sacar este de aquí. Parece que la gráfica no entra. ¿Quieres apostar, Urano? ¿Quieres poner lo que dices? En tu boca. ¿Quieres ver? ¿Quién dijo que no va a entrar? ¿Quién dijo que no va a entrar? ¿Cómo van a dudar de mí? Alex pregunta, más o menos con cuánto presupuesto me armaría una buena PC con la 4070. Con la 4070 no super, 5.500 a 6.000 soles. ¿Qué placa DDR4 recomendarías para mejorar a futuro? Depende, ¿en Ryzen o en Intel? Vamos a probar primero aquí, a ver. Macteco, buenas, buenas. Ryzen,
DR4. Casi todas las X570 están buenas. X570 Steel Legend. Una B550 también Steel Legend. Puede ser. Puede ser también. Cualquier X570 Tomahawk. O igual B550 Tomahawk. No, es Gaming X Slim. Gaming X delgadita. Con el soporte ya no se podría colocar ventiladores abajo. Ah, yo creo que sí, porque donde van los ventiladores, todavía se puedes poner, porque es ancho esto. Me parece que sí. Vamos a probar a ver. Vamos a medir nomás así al ojo primero. No, nos está quedando muy arriba. Una de las cosas que vamos a hacer entonces es, vamos a sacar este de aquí. Vamos a bajar todo lo posible el soporte. A ver. Ah, es que acá hay. A ver, tenemos un ligero problema. Vamos a ver de nuevo. Ya acá. Ahora sí estamos bien, creo. Solo con el del case está bien, en el caso de esta gráfica. Ya vi que está pasando, Creo que ahora. Sí, yo creo que ya es probable que podamos poner esto acá. Sorry Alex que no te vi, pero bueno, Urano te respondió. Con 4K de presupuesto puedo jugar en 2K raspando, por si acaso. No, no es tan sí, por si acaso. Porque tendrías una 4060.
Pero estaría raspando 1440, o sea, tendrías tipo 60, 70, 80 FPS, pero también va a depender, ojo, de que te guste jugar. Eso es algo que, como hoy día les contaba a la gente en Discord, yo a veces pregunto y la gente me mira raro, como que ¿por qué me preguntas eso? Como que a ti qué te importa, cuando me piden alguna cotización. Y es que eso también importa a la hora de elegir los componentes. A ver, vamos a poner la gráfica primero. Ok, tenemos la gráfica aquí. Y nuestra Gaming X Slim, tenemos que ponerla lo más abajito posible. Lo más abajito posible. Algo como esto, pero a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué gráfica sería buena? Con 4K para que tú raspes, yo iría por segunda mano. Es que con 4K no vas a tener otra gráfica que no sea la 4060, porque encaja exactamente en tu presupuesto. Esto quedaría aquí, así. No, no está dando. Se doblaría para arriba. Sí, no va a entrar el soporte al parecer. Vamos a aplicar una técnica milenaria mía. Que a ustedes no les gusta, por si acaso, mi técnica para sostener la gráfica. Porque ya me han dicho que a ustedes no les gusta. Y es poner el cable arriba y ajustarlo de tal forma que el cable aguante un poco la gráfica, esa parte de la gráfica. O sea, también ayude, pues, ¿no? Con el peso de la gráfica. Lo que pasa es que esa técnica, yo la utilicé. Yo tengo una gráfica más pesada. Y hasta hace unos días, durante 3 años, ha estado sin soporte. No, más de 3 años ha estado sin soporte. La razón es porque cuando me vendieron la gráfica, los técnicos tan lindos de Wilson, que son tan confiables, siempre se embolsillan algo. No todos. MacTech no es así. Pero no sé si la mayoría, pero algunos técnicos de Wilson se embolsillan cosas. Entonces, se quedaron con mi soporte. Se llevaron mi soporte. Se llevaron mi soporte y yo me las arreglé de esa forma. Como mi gráfica tiene 3 conectores, entonces los cables los ajustaba de tal forma que levanten la gráfica, como que la empujen hacia arriba. Ahora tampoco es de Wilson, ¿verdad? Perdón, MacTech es Miraflorino, por favor, no lo miren que se gasta. No voy a quedar así, espérense. Antes de que empiecen a chillar, por favor.
¿El cliente lo va a poner en el piso? No creo. Yo le voy a pedir, por favor, que no lo ponga en el piso. Aunque no sé si me hagan caso. En realidad, esta gráfica no está tan pesada, para serles sinceros. O sea, aparte de los tornillos, yo no creo que tenga problema. Así que creo que voy a poner por estética también el cable abajo. Porque de verdad, no lo veo nada torcido. Lo veo todo bien. A ver, está bien derecha. Y como es slim, no pesa casi. ¿Ustedes qué dicen? Aunque no, creo que mejor a la hueva la estética. Lo vamos a poner para arriba. Vamos a hacer las cosas bien, que es lo más importante. Es larga y la placa es algo básica. Eso no influye con el tema de si se sostiene o no, por si acaso. La placa no es que es quien está sosteniendo la gráfica. El cableado lo voy a mejorar off cámara, porque si no, obviamente el stream demora siempre mucho. Ya prácticamente está. Urano se va a comer payares. Vamos a ver, antes de prenderla, vamos a verificar que todo esté bien. Hace falta más sujetadores de cables para terminar de arreglar todo y que se quede súper chévere. Pero eso ya lo hago después. Vamos a prender la PC de una vez. Darniel pregunta, juego Battlefield 5 con la Ryzen 7 de 5800X3D y el cooler AK400 todo el Ultra, pero llegando a 90 grados en CPU, ¿qué cooler me recomendarías usar? AK620 de Deepcool, refrigeración líquida de el Arctic Freezer 3, esas serían mis recomendaciones. Vamos a prender la PC.
No sé si llegará el cable. Voy a ponerlo debajo, creo. A ver. Ah, ya. A ver. ¿Hay alguna luz por ahí? No hay ninguna luz por ahí. No tenemos nada chocando con nada, creo yo. Sí. Si de repente así se ve, no, así se ve mejor. Si la ven como que así, tal vez. Falta arreglar el cableado. Pero ya lo vamos a hacer. Ya lo voy a cambiar el cable, tranquilos, respiren. Si yo me pongo a hacer el trabajo de cables que yo hago con todas las PCs en el stream demoraría 4 horas. Y sería lo más aburrido del mundo porque sería yo apretando cables. Ahora no, Levi le da ansiedad a Discord, le da ansiedad a los cables, le da ansiedad a todo, le da ansiedad. Sí, es medio holográfico este MacTech. Es como un plástico así hologramado, medio transparentón. Gente, hoy día hemos acabado temprano. Yay, voy a tener una vida normal. Voy a poder dormir normal. Vamos a ver para que vean el case un poco así. La logramación. Voy a ver si de repente hay una forma de que yo pueda poner esto. Voy a intentar ahorita off stream. Gente, gracias por ver el stream. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Cuídense, escríbanme para el Discord si es que todavía no están. Identifíquense primero, obviamente, si no, no los dejo entrar. Estamos hablando, gente. Cuídense. Chao, chao. Thank you.